Hola a todos, espero que estén súper bien. Este es el cuarto y último vlog de los Owls del Magical Readathon. Si no vieron los primeros dos, tres, van a estar linkeados en la descripción de abajo o acá arriba, donde gusten, donde prefieran verlos. La carrera que yo había elegido era para Metal Charmer y para ese me falta solamente una materia que terminar de leer. Pero como soy súper extra, quería leer todas las 12 materias y de esas me faltan 4, no, Historia de la Magia, Adivinación y Cuidado de Criaturas Mágicas. Me faltan solamente 3 extras y la de Transfiguración, que es para mi carrera como tal. Y ya empecé a leer el de Transfiguración con The Rest of Us Just Live Here de Patrick Ness, con las orillas pintadas, que era el objetivo de este tema, leer un libro con orillas pintadas o con portada roja. Y también comencé a leer, bueno, a escuchar mi materia de Historia de la Magia con The 13th Tale de Diane Setterfield. El objetivo para esta materia era leer un libro de más de 10 años, que tuviera más de 10 años de publicado. Y este fue publicado en la fecha que aparece en pantalla. En el primero de estos libros seguimos la historia de las personas que realmente no son el elegido, sino los que rodean a los que normalmente son los protagonistas de los libros. Y en The 13th Tale tenemos un misterio de un nacimiento que se puede encontrar dentro de una historia, dentro de libros. Ya que tengan más idea de qué está pasando aquí, se los voy a explicar mejor. Y ahorita estoy rendereando el blog de la semana pasada. Y tengo expectativas muy altas para mis lecturas porque siento que sí voy a terminar de leer los 12 libros. Es jueves 25 de abril, todo el mundo está yendo al estreno de Endgame. Yo voy a ir mañana viernes porque si voy hoy no voy a aguantar mañana el trabajo. Y ahorita acabo de terminar de subtitular el vlog de la semana pasada y me dejó súper cansada. Y no quiero hacer nada. El punto es que en el trabajo seguí escuchando The 13th Tale y también a ratos seguí leyendo The Rest of Us Just Live Here. Ese es una lectura súper rápida, voy como a la mitad y siento que lo acabo de empezar a leer. Es muy ligero de leer, creí que iba a ser un poco más pesado porque es Patrick Ness y a veces sus lecturas son un poco, no lentas, pero contemplativas. No sé, y creí que iba a ser un poco más profundo ese aspecto, pero no, se está leyendo bastante rápido. Y mientras estaba escuchando The 13th Tale, me dio curiosidad y quise ver si había tableros de Pinterest con imágenes relacionadas, de eso que algunos fans juntan imágenes como diciendo este es mi cast perfecto, etc. Y resulta que existe una adaptación a tele, de la BBC, de este libro. Y en él sale Sophie Turner, quien interpreta a Sansa en Game of Thrones. Pero no sé si vaya a estar disponible aquí en México en alguna plataforma, ya que es de la BBC y solamente está en Inglaterra, creo. Good Omens ya casi se estrena y ese también es de Inglaterra, ¿no? No sé si ese sea también de BBC, pero ese sí va a estar disponible aquí en México. Espero que The 13th Tale también esté disponible aquí porque me voy a quedar con ganas de verla una vez que acabé de leer el libro, porque va muy bien la historia y va metiendo cada vez más misterios por ahí, aparte del misterio principal, así que estoy disfrutándolo bastante. Ya es viernes y anoche terminé de leer The Rest of Us Just Live Here de Patrick Ness. Como les decía, en este libro seguimos a personas comunes dentro de mundos fantásticos en los que existe el elegido y personas con poderes o tal vez con un destino profético, pero aquí seguimos a las personas alrededor, a los que no tienen ningún poder, a los que solamente van a la escuela y viven sus vidas normales. Lo que yo suponía de este libro era que nadie iba a saber qué estaba pasando alrededor, pero aquí nuestros personajes principales sí están conscientes de que en su pueblo normalmente pasan cosas extrañas y ya han tenido casos de vampiros y otras cosas supernaturales, así que no es nada nuevo para ellos que pasen cosas raras, pero no tratan de hacer nada al respecto y solo se los dejan a los chicos indie, como son llamados en este libro, o sea, los elegidos, los que se encargan normalmente de esas cosas. Cada uno de estos capítulos comienza con un párrafo describiendo qué es lo que está pasando en la historia de fantasía, en la historia donde sí existe el elegido.
Y lo que me encantó de eso es que es como una crítica a la fórmula, a la típica fórmula de esas historias, donde realmente ya sabes cómo va a terminar todo y ya sabes quién se va a enamorar de quién y todo lo que va a pasar con el elegido o la elegida. Y me parecieron muy chistosas esas introducciones porque sí, siempre pasa eso en todas esas historias. Pero nuestra historia principal realmente se vuelve como un libro contemporáneo. Realmente, si le quitaras la parte de fantasía, podría ser totalmente un libro denominado YA, para jóvenes adultos, en el que tenemos a nuestro grupo de amigos tratando de sobrevivir la preparatoria y sobrellevando sus problemas familiares. Nuestro personaje principal sufre de ansiedad, otro de los personajes tiene anorexia, así que si son sensibles a esos temas, tienen que tener en cuenta que toca estos temas. En todos los libros de Patrick Ness que he leído, he llorado. Y creí que me iba a salvar de este, pero sí llegué a derramar. Bueno, no a derramar, se me pusieron los ojos llorosos al final. Así que no me he salvado de ponerme sentimental con los libros de Patrick Ness. Pero sí sentí que fue uno de los más flojos que he leído de él y le di 3.5 estrellas. Buenos días, ayer ya fui a ver Endgame y no voy a decir ningún spoiler para nada, no se preocupen. Solo voy a decirles que esperaba que estuviera buena, pero no esperaba que estuviera así de buena. Me sorprendió, me hizo reír como todas las de Marvel logran hacerlo, me hizo llorar como también últimamente logran hacerlo y de hecho tuvo una de mis escenas favoritas en el cine. Hay personas que se están quejando de esta escena porque se siente un poco jalada, etc. Pero realmente todas estas películas llegan a tener alguna escena que se ve jalada y nadie dice nada al respecto. A mí me encantó, me hizo un nudo en la garganta y me hizo sentir súper emocional. Así que es una de mis escenas favoritas de toda la película. Ayer les dije que terminé de leer mi materia de transfiguración, pero lo que no les dije fue que con ese ya terminé todas mis lecturas que tenía que lograr para mi carrera de Metal Charmer. Y resumiendo, los libros que leí específicamente para Metal Charmer fueron And the Ocean Was Our Sky de Patrick Ness, para Runas Antiguas, Paper Girls volumen 4 de Brian K. Vaughan, Cliff Chang, Wilson y Fetcher, para la materia de aritmancia, La Insoportable Levedad del Ser de Milan Kundera, para la materia de encantamientos, Revolutionary Road de Richard Yates, para defensa contra las artes obscuras, The Rest of Us Just Live Here de Patrick Ness, para transfiguración. Y para las dos materias opcionales que tenía que elegir, como estoy leyendo las 12 materias, supongo que podría elegir cualquiera y solo dos que sobren, pero las que había leído pensando en esta carrera fueron para Herbología, The Simple Wild de K.A. Tucker, y para Pociones, Waking Gods de Sylvain Nouvel. Y ahora tengo que arreglarme para ir al banco y hacer cosas de adultos. Hola, ya es domingo. Ahorita voy a trabajar en el diseño para el próximo logo de eBookathon que se va a llevar a cabo en mayo. Y la última vez fue en otoño, así que el tema era un poco otoñal. Y voy a readaptar el diseño para que sea más primaveral esta vez. Mientras escucho el audiolibro de The 13th Tale. Y si acabo pronto, tal vez lea una novela gráfica para la materia de cuidado de criaturas mágicas, para la que tenemos que leer algo con un animal terrestre en la portada. Ya terminé el logo y el libro la novela gráfica que elegí para Cuida de Criaturas Mágicas es The Encyclopedia of Early Earth de Isabel Greenberg. Y eso es porque aquí hay un perrito. Y eso cumple con lo del animal terrestre en la portada. De The 13th Tale, ahorita que estaba escuchando, acabo de escuchar justamente donde se resuelve todo el misterio y jamás se me ocurrió que hubiera sido esa la respuesta. No sé si fue falta de atención de mi parte para llegar a esa conclusión o simplemente estaba muy bien escondida la historia. Y
lo descubrí junto con la persona que está tratando de descubrir el misterio y está increíble. Me quedé súper picada y de hecho podría haber empezado a leer hace rato la novela gráfica, pero me quedé escuchando ese capítulo completo de The 13th Tale porque quería terminar de escuchar qué pasaba. Y realmente eso me deja como 4 capítulos pendientes para terminar todo el libro, pero el misterio ya está resuelto y está increíble. De Game of Thrones, mucha gente se está quejando del desenlace porque no tiene una buena base como para ser justificable, pero a mí me gustó. Sí concuerdo con que fue algo inesperado, pero todavía faltan 3 capítulos más, tal vez pase otra cosa, no sé, voy a seguir viéndolo igual de emocionada que como lo he estado viendo. Y ahorita acabo de terminar de leer The Encyclopedia of Early Earth de Isabel Greenberg. Esta es una novela gráfica y es un recuento de varias historias del origen de la humanidad, del origen de la Tierra. Principalmente historias religiosas o mitos griegos, varias cosas va tomando por ahí. Todo es totalmente ficticio, en donde seguimos a un cuentacuentos que va viajando por el mundo contando estos cuentos. Y lo que me encanta es el humor de esta autora, porque de repente rompe con la cuarta pared y se refiere directamente al lector, como haciendo referencia al uso narrativo que está empleando en la historia, llegando a burlarse a veces de los recursos que siempre se utilizan en todas las narrativas, pero eso lo hace mucho más entretenido y le di 4 estrellas. Con este ya cumplo con Cuidado de Criaturas Mágicas y solo me faltaría una materia para terminar las 12 materias de los AUS. Hoy es 29 de abril, podría empezar algo y leerlo entre hoy y mañana, pero la verdad es que ya estoy un poco cansada de estar leyendo todo tan rápido y no quiero empezar un libro de longitud normal de unas 300 páginas y tratar de acabarlo en estos días. Así que voy a leer Paper Girls volumen 5 para... La materia que me falta es adivinación, para la que tenemos que leer un libro que se desarrolle en el futuro. Este lo voy a leer en una hora, yo creo. Y con eso ya terminaría, así que voy a terminar de una vez para poder concluir mis estudios mágicos. Ya terminé Paper Girls volumen 5, pero acabo de notar que no les dije que también terminé de escuchar The 13th Tale de Diane Setterfield. La sinopsis de este libro es descrito como un misterio sobre un nacimiento, pero realmente se manejan varios misterios diferentes dentro de la historia y podría sonar como si fuera algo confuso, pero realmente no lo es. La forma en la que es tratado siempre te mantiene al tanto de lo que está ocurriendo. Y vamos saltando de pasado a presente. En el presente tenemos a una periodista que está escuchando la historia verdadera de lo que ocurrió con una autora. Y esta autora ha escrito varios libros. Y uno de ellos fue un libro de varias historias llamado The 13th Tale, la 13ª historia. Sin embargo, en ese libro solo hay 12 historias, así que se ha vuelto famoso el hecho de que falta una historia y todo el mundo quiere saber cuál es esa historia que falta. Y dentro de los misterios que vamos a ver en este libro, ese es uno de ellos. En general, este libro es una carta de amor hacia todos los lectores, ya que tanto la periodista como la escritora aman los libros, aman leer, aman las historias que ya conocemos. Usa muchas referencias de libros clásicos como Jane Eyre y Cumbres Borrascosas, entre muchos otros libros victorianos.
Y al mismo tiempo, la atmósfera que nos describe del pasado también no es en la época victoriana, pero se siente como una atmósfera victoriana, con sus costumbres y la casa en la que está situado todo esto. Y el mismo misterio que ocurre se siente como este tipo de novela gótica. Y lo disfruté bastante, pero siendo audiolibro no te deja estar tan al pendiente de todas las pistas, así que se te pueden ir perdiendo algunos detalles. Y creo que me gustaría leerlo físicamente. Digo, ya sé qué es lo que ocurre, pero teniéndolo físico podría ser más fácil anotar todos los detalles que vienen a la mente una vez que lo estás leyendo. A este le di 4 estrellas. Y The Paper Girls volumen 5, ya hay más cosas que hacen mucho más sentido con respecto a los primeros volúmenes, pero la forma en la que termina este otra vez me deja como frustrada porque vuelve a repetir cosas que han pasado en otros libros, como este recurso de cliffhanger en el que otra vez no sabes qué va a pasar y siento que se está volviendo un poco repetitivo en específico de ese recurso. Se sentía como si ya fuera a llegar a un clímax toda la historia, pero la forma en la que terminó este es como si regresaras varios pasos atrás y este es el último número publicado, así que ya no puedo leerlos al tiempo que yo quiera, sino que hasta que salga el siguiente y el siguiente. Tal vez me espera hasta que salgan muchos más seguidos, porque si va a estar utilizando este recurso de saltar hacia adelante y luego dar 3 pasos atrás, preferiría que ya estuvieran todos publicados para poder leerlo todo como si fuera un solo libro. Pero quién sabe, porque con cómics luego son muchísimos los números que se publican, así que no sé cuándo vaya a terminar esto. No sé si darle 4 o 3 estrellas porque me gustó todo lo que pasa, menos el final. Así que ese final sí le bajó varios puntos y yo creo que eso va a hacer que sea de 3.5 estrellas. Y con eso ya terminé de leer todos los temas de Magical Readathon, los 12 libros. Y los libros que terminé leyendo para materias que no fueran para mi carrera de Metal Charmer fueron para Astronomía Morningstar, para Cuidado de Criaturas Mágicas, The Encyclopedia of Early Earth, para Historia de la Magia, The 13th Tale, para Estudios Muggles, Josh and Hazel's Guide to Not Dating y ya, con esas fueron todas las 12 materias y eso fue todo lo que leí en el mes. Gracias por ver este vlog, estos 4 vlogs, si es que vieron los 4. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.